Tan, taratán, taratatatán. Me voy a jugar, me voy a jugar. La, 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 la. Mi hijo, venga, yo sé para dónde va tan contento. Ay, abuelita, voy a ir a jugar con mis amigos. Ay, yo también quiero ir, yo también quiero ir. Ay, es que nosotros los grandes podemos ir. Claro, abuelita, eso es para todos. Vamos entonces. Ay, sí. Chester, vamos, vamos. Hola a todos, yo soy Laura y soy instructora de Confam. En el día de hoy vamos a jugar con nuestras manos. ¿Sabían ustedes que nuestras manos fueron nuestro primer juguete al nacer? Ay, sí, volvamos a jugar con ellas. Creemos personajes, creemos historias y pongamos a volar toda nuestra imaginación. Acompáñenme. Como sabemos, todo lo que necesitamos está en casa. ¿Están listos? Vamos a jugar. Entonces necesitamos guantes desechables, pinturas, pinceles, marcadores, lapiceros y lápiz. Maquillaje facial si es posible, si tenemos guantes de lana o medias, incluso un trapito para limpiar, cinta, cuerditas y papel reciclado. Para esta primera exploración vamos a utilizar los guantes que nos permiten sacar los deditos. Así podremos hacer cinco personajes geniales. Yo, por ejemplo, voy a hacer una banda de rock. ¿Qué quieren hacer ustedes? Bueno, podemos utilizar maquillaje facial o maquillaje artístico siempre y cuando los adultos no los presten para jugar. Si no, vamos a utilizar lapiceros y marcadores para poder hacer las caras y la ropa de nuestros personajes. Hacemos los gestos, el cabello, el pantalón, el vestido, todo lo que queramos. Y tas, tas, ahí está mi banda de rock lista para rockear. Ahora vamos a utilizar los guantes completos. Como estos guantes no los podemos rayar ni dañar, vamos a utilizar un papel para realizar las siluetas que queremos para nuestros personajes. Por ejemplo, los ojos, las orejas, las narices o las bocas. Recuerden que nuestra imaginación es la que juega en este momento. Podemos hacer criaturas salvajes, animales, seres humanos o seres fantásticos. Pegamos con cinta adhesiva nuestros gestos y tas, tas. Para hacer a Chester el perro, utilizamos la misma técnica. Dibujamos, recortamos y pegamos. También podemos utilizar revistas donde los gestos ya están hechos y solo es recortarlos y pegarlos. Ahora vamos a utilizar los guantes desechables. Asegúrate de que estén nuevos y nadie los haya usado. Vamos a poner papel reciclable sobre nuestra mesa para no ensuciarla. Ahora ya podemos jugar con marcadores y pinturas. Lo bueno de estos guantes es que los podemos reutilizar y seguir jugando con nuestros personajes. Miren a Hilda. Hola, hola, yo soy Hilda. Con las pinturas a base de agua, yo voy a hacer un monstruo. ¿Y qué quieren hacer ustedes? Miren mi monstruo. Esta vez lo estoy haciendo al revés. Los ojos están en la parte de abajo, casi en la muñeca de mi mano. Llegó el momento de pintar nuestras manos. Lo podemos hacer con los pinceles o podemos hacerlo con nuestros propios dedos. Acuérdense que las pinturas deben de ser a base de agua para que no nos hagan daño en nuestra piel. Es momento de utilizar todos los colores que tengamos. Vamos a pintar solo una de nuestras manos, porque la otra simplemente la vamos a pegar así. Y vamos a pegarla y a estregarla para que quede multicolor. Miren todas las combinaciones que hicimos. Ya solo queda hacerle la carita a nuestras manos. ¡Wow! Ahora somos muy felices. Espero que les haya gustado jugar conmigo y los espero en una próxima ocasión. Los quiero mucho. Chester, ¡guau, guau, guau, guau! ¡Chao! ¡Ho, ho, ho!